Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a ver el solo de la canción H2O de la banda Mago de Oz. Y que bueno, ya por ahí me habían dejado incluso un comentario de que si lo sacaba ya dejaban de molestarme y todo, pero la verdad es que no es ninguna molestia. A mí también me gusta Mago de Oz y yo con gusto lo vamos a sacar, así que vamos para allá. Y pues bueno, te recuerdo que las tablaturas junto con el backing track que escuchaste al principio están disponibles en mi página de Patreon, así lo puedes descargar y seguir a detalle este video. Además, da soporte y apoyo a este canal para poder seguir generando contenido que sea de tu interés. Y pues bueno, este solo es de Carlitos, lleva por ahí algunas armonías y fíjense, la primera figura va aquí. Sale, está en do mayor, hay que tener cuidado ahí en el bend del número 15, que es de un tono. Y va a una armonía que no precisamente va por terceras ni nada. No vamos a entrar en detalles de los intervalos, pero bueno, la figura es esta. Ya juntan las dos frases y suena bastante bien. Ya después de esta parte, pues prácticamente ahora sí empieza el solo. Es muy pentatónico, está sobre la penta de la menor. Por ahí tiene una escala de la menor eólica y todo, pero bueno, todos son notas naturales, así que la primera figura es esta. Son recursos muy utilizados de pentatónica. Ahí hay que tener cuidado en el traste 8, que es el bend de un tono, que sube y se escucha como es un bend and release, quiere decir que sube y que baja. Ahora en el traste número 7 hacemos 3 bend, pero también tiene bend and release para darle ese toque heavy metalero, hard rockero, que es lo que caracteriza también a Carlitos. No así, sino. Y termino con un vibrato. Ahora la siguiente frase es igual, sobre la misma pentatónica, recuerda que estamos en la menor. Y va de esta manera. Lo voy a tocar lento. Ok, ahí hay que tener cuidado. Como estamos haciendo pull-off, se tiene que percibir bastante bien cada una de las notas. Empiezo en el traste número 7. Luego hago ese slide del 7 al 9 y abajo 8 y 8 en segunda y primer cuerda. Regreso al 8 arriba y termino en el 10, que sería un re, que también es parte de la pentatónica. Ok, entonces hasta ahí el solo suena de esta manera. Recuerda que cada que terminamos una frase, agregamos vibrato para darle más intención, ¿sale? Muy bien, la siguiente figura es igual aquí en el traste número 10 y hace esto. ¿Me vieron? Es un poquito complicado porque este 10 lo escucho yo en el disco que no hace directamente desde el 10. No hace eso, sino que ya está como que es un pre-bend, que ya el bend ya está estirado, ¿no? ¿Sale? Pero cualquiera de las dos formas está bien. Recuerda que también esto es parte de que tú puedas darle tu propia interpretación. Y esa salidita va un poco staccato, quiere decir que hay que cortar las notas para darle esa intención. ¿Sale? Es muy sencilla esa parte. La parte complicada es lo que viene, que es una secuencia, empezando en el traste número 13. Y fíjense, lo voy a tocar despacio para que lo puedan copiar y después explicamos la técnica. Y termina con un armónico artificial, un pitch harmonic, ¿no? Ok, entonces está en 16avos, entonces aquí pasa algo muy común que es desplazar los acentos, porque como son grupos de 3 sobre agrupaciones de 4, causa un poquito de conflicto, ¿sale? Pero para no entrar en detalles, suena de esta manera. Ligado, ligado,
ligado, ligado, ligado. Y luego aquí bajo al número 9, haciendo un ligado también de 9, 10, 9. Y termino con el armónico artificial en el 12. ¿Sale? Esa sería toda la parte como pentatónica, por así decirlo, porque después vamos a hacer una parte muy, muy melódica y suena de esta manera. Ok, lo explico. Traste número 5 con un hammer-on al número 7. Y vean, la secuencia es muy fácil, la pueden copiar. Esa sería la parte A y luego la parte B. Ahora, aquí es curioso porque para facilitarnos las cosas podemos utilizar una técnica que se llama rolling, que es con el mismo dedo tocar una cuerda, no saltar. Vean, no hago esto, sino como que mi dedo está curvo y se aplana, curvo y se aplana. Eso es el rolling, ¿no? Entonces funciona muy bien porque aquí estamos tocando prácticamente de manera vertical. Ok, eso es dos veces. Y después modulamos a un mi menor y suena de esta manera. ¿Sale? Va de nuevo un poquito más rápido. Está muy sencillo, lo pueden copiar. Ok, la segunda parte, o la parte B de esa misma tonalidad, hay una pequeña variación y suena de esta manera. Y salimos, ¿vale? Entonces ahí es cuando ya entran las flautas y los violines. Entonces toda esa parte melódica la voy a tocar y suena de esta manera. La primera parte melódica va una armonía, pero solamente es una octava arriba, entonces es muy sencillo. De hecho, en las partituras que vienen en el Patreon, ahí está a detalle cada uno de los PDFs y el archivo en Guitar Pro. Esa sería la armonía. Y bueno, hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. No olvides dejar un comentario, dejar un like, suscribirte, compartir a algún amigo guitarrista que creas que le puede interesar este tipo de contenido. Y no te olvides de suscribirte también a la página de Patreon, porque así ayudas y das soporte a este canal. Además de que puedes descargar tablaturas, hay un montón de cosas, clases, PDFs, backing tracks, un montón de cosas que creo que te pueden interesar. Y también no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Oh,